Bien, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social realizó pago a pensionados y jubilados. Este viernes 20 de abril, los jubilados y pensionados recibieron su pago adelantado del mes de mayo en la delegación José Benito Escobar del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Este centro atiende a 14.000 personas. Muy bien, gracias a Dios, siempre igual, por como nos han atendido siempre el INS. Me siento siempre satisfecho de la atención que nos da aquí. Aquí la atención siempre ha sido excelente, se le da siempre preferencia a la gente que tiene problemas como el mío y es ágil y rápida. Bueno, yo estoy viniendo y acabo de salir pues ahorita, no tuve ninguna complicación pues ahorita. ¿Le orientan, le ayudan? Pues normalmente, uno viene pues al pago aquí, que de dicha no es por número, porque si fuera por número que te haya quebrado algo. Pues. Simplemente vengo, hacemos fila, nos sientan. Y después nos están llamando. Todo normal está ahorita. ¿Le orientan? ¿Hay atención para usted? Así es. Hay unos muchachos orientando ahí dónde debe pasar, en qué caja y te llevan. Mientras, en la delegación Germán Pomares reciben su pago 8.500 pensionados y jubilados. Los hermanos Delgado llegaron juntos a retirar su pago. Estaba bien, loco, un poquito atrasada la muchacha cajera, pero claro, porque como todos vienen inválidos, algunos son no videntes, tiene que estarle explicándole, poniéndole el dedo donde van a firmar, pero está bien, va bastante rápido. Mucha gente en silla de ruedas que no se pueden poner de pie, ella tiene que estar moviendo su silla para entregarle el billete, ¿verdad? Estuvo bien, sí, gracias a Dios, tranquilo. Siempre nos dan bastante prioridad y nos atienden muy bien, la verdad, ¿verdad? Por eso usted ve que aquí no hay ningún problema, ninguna discusión con todos nosotros los discapacitados, porque la verdad es de que estamos viendo de que sí, hacen todo lo máximo para poder atendernos de la mejor forma. Pues. Y con 32 cajas, la delegación Oscar Turcios tiene la meta de atender en este día a 7.500 pensionados y jubilados. En total, cada mes retiran sus pagos 15.000 personas. Normal, ha habido bastante concurrencia, todo normal. ¿El personal cómo los trata al momento que le van a entregar la pensión? Aquí el personal trabaja, digamos, bien, son bien capacitados, bien capaces, pues profesionales en su trabajo. Hoy comenzaron a pagar aquí a las 5:30 de la mañana. Yo vine a un cuarto para las 6 y ahí no machito ya salí. Sí, pero ahorita pues no quise entrar porque yo pertenezco al programa PELSCAN, que es del adulto mayor. Entonces fui ahí, como hacemos actividades nosotros, después hasta ahorita me vine a pagar, pero yo entré bien y salí bien. Los días principales de pago son los 14, 20, 21 y 22 de cada mes. Los centros del INS cierran sus puertas hasta que salga el último jubilado o pensionado. Mariano Elraus, Multinoticias.